como les estábamos contando anteriormente, hoy tenemos una invitada súper especial. Ella es Siem, ella es cantante, productora, compositora, mejor dicho, una mujer con todo para dar. Siem, bienvenida a nuestro programa. Muy buenos días y muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Perfecto, bueno, cuéntanos cómo fueron los inicios de tu proyecto y de tu música. Yo empecé como productora, empecé como baterista, tocando con grandes nombres de la música, pero siempre he estado trabajando así, tras bambalinas, componiendo, produciendo, tocando para otros artistas. Ya llega un momento en el que yo digo, quiero salir como artista solista, quiero explorar como nuevos horizontes y sacar mi proyecto adelante. Y bueno, ahí arrancamos. Yo tengo una educación musical muy extensa, gracias a Dios, sí. Con maestría en producción de Berkeley, una carrera en negocios de la música de la Universidad Internacional de la Florida. Entonces sí, todo eso me ha ayudado como está súper preparada. De eso precisamente te vamos a preguntar ahorita más adelante, pero por ahora cuéntanos, ¿de dónde nace tu nombre artístico? ¿Por qué decides llamarte Siem? Bueno, esa es una pregunta que me hacen siempre, porque es un nombre un poco diferente, pero mi nombre artístico nace a partir de mis años de juventud, digamos así. Tenía en ese tiempo un gran sueño de ser locutora de radio y empecé junto con unas amigas, con mi prima, a trabajar en un proyecto de programa de radio, haciéndolo como en cassettes. Lo grabábamos en cassettes y nos rocábamos los cassettes. Y entonces teníamos cada una ahí como su nombre de DJ. DJ Dana, DJ Isis, el mío era DJ Z. Cuando yo me fui a vivir a los Estados Unidos, me di cuenta de que entre las personas que solo hablaban en inglés, era un nombre que no pegaba, la gente no lo pronunciaba así tal cual. Quedaba como DJ Z, como que ahí en el aire. Y yo dije, no, este nombre tengo que cambiarlo de alguna manera. Empecé a buscar formas de armarlo y entonces le voy a poner la M de mi nombre de pila en inglés, ZM, 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 y se quedó Siem, así, tal cual. No, y suena súper bien. Sí, suena bacano. Que para mí la verdad tiene un significado muy especial porque no pierde uno la raíz, esa es la M, y la Z, por ser como la última letra del abecedario, es como llegar a esa meta, conseguir ese sueño, pero sin perder lo que soy. Bueno, Siem, ahora háblanos un poquito de tu proceso. De pronto, como todos los artistas, ¿ha sido un poco difícil o te lo has disfrutado? Ha habido un poco de todo. Ha habido un poco de todo, momentos increíbles, momentos muy complicados, donde llega uno con ganas quizás de claudicar, como que no quiero más, especialmente porque mi voz no es la más comercial del mundo, no es la más común del mundo. Entonces, muchas personas llegan como que, hey, dedícate más a la producción, dedícate más a la percusión, dedícate más a otras cosas. Y lo dejan a uno como medio down, pero siempre he tenido como esa fuerza, esas ganas. Ha sido como de todo un poquito. Cuéntanos cómo crees que está el panorama actualmente para las mujeres en este mundo artístico. ¿Cómo ves que está avanzando? Gracias a Dios, en los últimos 5 años ha venido un crecimiento, una fuerza que han tomado las mujeres en la industria. No solo desde la parte de interpretación como cantantes, sino también como productoras, como ingenieras de audio, ejecutivas, Leila Cobo en Billboard, María Alicia Yerbe, que es una ingeniera de audio espectacular, y bueno, las cantantes, Karol G, Becky G, todas estas peladas están haciendo como un auge, que es algo que está como dándole una vuelta a la industria. Exacto, porque vemos como que normalmente esa industria, los productores, normalmente son hombres, pero entonces ya también están las mujeres incursionando en este medio.
Sí, no, y ha habido siempre esa competencia, pero ahorita las mujeres estamos como empoderadas y con ganas de mostrar como que tenemos los mismos poderes que los hombres. Entonces, adelante. Súper. Eso te quería preguntar, ahorita estabas hablando de Karol G, de todos estos personajes que son tan emblemáticos hoy en día. ¿Tú has tenido la oportunidad de compartir escenario con ella e incluso con otros artistas como Mau y Ricky? ¿Qué tal ha sido esta experiencia? Cuéntanos. Son momentos que se quedan grabados en el alma. Son momentos que de verdad no se olvida estar en estas grandes tarimas con estos caballos de la música. La oportunidad de estar en los Latin Grammys con Karol G es algo que a uno no se le No se olvida, olvida. de verdad. Sí. Bueno, tú eres una mujer muy preparada, como nos estabas contando al principio. Tienes varios títulos universitarios, dictas clases en una universidad de Estados Unidos. ¿Qué consejo le darías de pronto a los jóvenes que están incursionando en este medio para que crezcan y se preparen profesionalmente, así como tú dices? Hay muchos, esto es algo que yo veo mucho en mis alumnos. Ellos creen que, bueno, puedo poner una batería con un bajo y una guitarra y listo, ya, soy músico y soy productor, listo, ya me puedo tirar a la calle. Y por culpa de esta situación es que yo veo que mucha de la música hoy en día se parece como tanto. No hay variedad, porque en realidad no hay elementos, no hay herramientas para uno agarrarse de otra parte. Entonces, para mí es demasiado importante la preparación. Es muy importante aprender esas herramientas, esos elementos. Estoy cocinando algo y quiero meterle un sabor diferente, algo nuevo. ¿Cómo quiero que sepa? Salado, dulce. Pero ¿cómo lo voy a hacer si realmente no tengo los condimentos o las herramientas para cambiar los sabores de lo que quiero hacer? Por eso es muy Claro. importante como esa preparación. Sí, la preparación es súper importante. Incluso eso que te quería preguntar, porque como decía Kelly, tú también enseñas. ¿Cómo es esa experiencia de enseñar? ¿Cómo compartes tus conocimientos a otros chicos? ¿Cómo ayudarles para que alcancen de pronto sus metas? Para mí, ser maestra en una universidad es muy gratificante porque es dejarle un pedacito de uno al muchacho, a la muchacha, y ayudarlos como a ir creciendo, a ir alcanzando ese sueño, porque todos llegan allá con el mismo sueño. Yo quiero ser productor, yo quiero ser artista, yo quiero ser algo grande. Y para mí es muy importante tomar algo de mí, algo de todo lo que he aprendido con el paso del tiempo y ponerlo ahí. Entonces es Súper. un proceso muy, muy bonito que de verdad me ha marcado no solo como artista, sino como persona. Súper. Bueno, ya para ir finalizando, cuéntanos cómo es el proceso de creación de una canción tuya, o sea, cómo surgen esas letras, cómo surgen las melodías, también compones, cuéntanos cómo es esa experiencia de crear una canción en el estudio. Para mí la variedad, la creatividad es muy importante. Por eso yo no tengo realmente como un esquema estándar, como que, hey, voy a empezar siempre con la letra, voy a empezar siempre con la melodía o con la batería, whatever. Voy a crear algo como de cambiar el estilo para que en siempre hay ideas frescas. Hay días en que las canciones nacen, me voy a sentar con la guitarra, con unos acordes y voy a tratar de sacar algo chévere. Otros días es como que, hey, voy a tratar de crear una pista y luego le pongo una letra encima. O hay días en que, hey, ¿qué pasa si yo tengo esta batería con este ritmo de dembow y lo mezclo con una salsa y luego empiezo a tirar elementos y sale algo? Entonces, realmente yo no estoy como que siempre tiene que ser así, porque siento que la música toda va a sonar igual. Sí. Totalmente. Como la creatividad es indispensable. Exactamente. Bueno, para ir finalizando, yo sí quiero saber cuál es tu principal sueño en la música y cuál es como esa meta que tú dices, yo la quiero alcanzar, me falta y la tengo ahí en la mente. Bueno, definitivamente quiero, y mi gran sueño es que mi música pase más fronteras, que llegue a más oídos, que más personas se identifiquen con ese sentimiento, con ese mensaje, conmigo, y alcanzar escenarios más grandes. Es
ir creciendo como artista solista. Ese es como mi gran, gran, gran sueño en realidad. Súper. Bueno, Siem, de verdad que muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. ¿Cómo te sentiste en esta entrevista? No, estuvo muchísimo mejor de lo que había pensado. Estuvo muy chévere. Gracias por la invitación. Y para mí, súper contenta de estar aquí. Nosotras felices. Siem, antes de que te vayas, yo quiero que nos cantes un pedacito de alguna canción que tengas por ahí en mente. Si te le mides, ok. Yo me le mido a lo que ustedes digan. Bueno, ¿cuál nos vas a cantar? Bueno, este es como el coro de mi último tema que los invito realmente a que lo miren en YouTube, en cualquier plataforma digital lo pueden encontrar. Se llama Perdónate y este es como el coro de la canción. Perdónate y perdóname a mí también. Las cosas no fueron, ya no hay nada que hacer. Perdónate y perdóname a mí también. Porque al final de todo no lo pudimos hacer. Ay, canta tan lindo. Sí, que es tan espectacular. Ay, no, nos súper encanta. Bonito. Sí, de verdad que muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa el día de hoy. Esperamos tengas muchísimo éxito y Telemiga hoy en Superche TV es tu casa. Muchísimas gracias. Un saludico a todos los televidentes aquí y nos vemos muy pronto por ahí. Síganme en mis redes sociales, cm.music. Y a todos nuestros televidentes, no se desconecten que ya regresamos con más.